Bueno, como ya vieron anteriormente, solamente rasgué dos pedazos de papel y ya. Para esta idea lo que haremos será utilizar plumones de los colores que tú prefieras. Yo utilicé estos como rositas o color piel. Solamente tenía esos tres y un estabilo color pastel. Lo que haremos será marcar un cuadro del tamaño que quieres que te quede el papel y empezaremos a trazar líneas horizontales y verticales a manera de hacer como una cuadrícula. Después escogeremos el otro color y haremos lo mismo. Esta idea la vi de una Studygrammer y que es Darren Moon y me gustó bastante, así que ahora lo recreo y lo utilizo para mis títulos. Una vez hecho todo el cuadro, lo que haremos será recortarlo y no con tijera sino como rasgado. Ahora para la siguiente parte lo que haremos será en una página de papel bond o una página que sea blanca, le haremos cuadros con lapicero y lo pegaremos a la par. Para la siguiente idea solamente es un pedazo de papel craft en el cual le haremos unas decoraciones con un corrector, puede ser círculos, destellos, puntitos, lo que tú quieras, o solamente puedes ponerle una sola decoración. Esta idea solamente consiste en hacer líneas en vertical de los colores que queramos y también la retomé de Dark Moon. Yo lo pegué en vertical y estaremos reutilizando más páginas y lo que haremos será nuevamente hacer la misma cuadrícula. Tú lo puedes hacer con regla, en mi caso lo hice así, y mientras hacía esto me pasó algo muy terrible, y más que en esta cuarentena no podemos salir, entonces vean lo que me pasó. Mi lapicero favorito dejó de pintar. Y esto es muy triste, aunque tengo repuestos, pero ya me había acostumbrado a este. Y solamente pegué la cuadrícula ahí. Y para esta idea, yo anteriormente ya subí un apunte a Instagram con esta idea que haré, así que la volveré a retomar para hacerlas y mostrarles cómo lo hice. Escogí todos los colores verdes que tenía y aparte hice una línea para ver cuál era más clarito y cuál era más oscuro, y consiste en hacer como ondas. Empecé con el color clarito y terminé con el color oscuro. En el video se ve un poco raro, pero ya en persona se ve diferente. Y prácticamente iremos haciendo las ondas así. Una vez terminado, lo que haremos será con corrector hacerle puntitos y así como quedó. Se ve un poco raro, pero ya pegado y con el título ahí no se verá así. Esta es otra idea que pueden hacer y la pueden poner también. Esta es como dejar un espacio en blanco entre cada color. Esta no la pegaré porque creo que más adelante la utilizaré para un título, entonces solamente se las estaré mostrando. Para la siguiente idea consiste en tener un pedacito de color del que tú quieras. A mí me gusta este moradito clarito y un pedazo
de papel cuadriculado, el cual pondremos debajo o a la par de el color, y lo hice de dos colores. Y el siguiente es un pedazo de papel craft y le estaremos haciendo cuadrículas. Tengan cuidado de no presionar muy fuerte el corrector porque entonces se regará todo, y haremos líneas verticales y horizontales. Una vez terminamos, lo que haremos será solamente pegarlo. Vean, es así como quedó. Es así como me ha quedado. No grabé todo porque me iba a llevar mucho tiempo. Yo hice los títulos con unas letras sencillas. Este título lo vi de una de StudyGrammar y me gustó bastante. Solamente quise como ponerlo y copiarlo para ver cómo quedaba, porque me gustó y quería utilizarlo. Es así como me ha quedado. Vean, en la primera hice unas letras bastante sencillas y solamente lo remarqué con lapicero y lo hice un poco corrido. Para la siguiente es como alargada y redondita a la vez, y una sombra en la parte derecha. Para la siguiente pues es bien sencillo, y la última solamente es lettering con un color negro. Para la siguiente página lo que hice fue poner esa tipografía que es de Keep on Trucking, y porque me gusta cómo queda con estas ondas. En la siguiente solamente puse neurociencia, ciencia con lettering y ya. Y este es el título que les digo que copié. Me gusta bastante porque se le hace una sombra y a la sombra se le pasa un color clarito, y vean cómo quedó. Me gustó bastante, y unos pequeños destellos. Y ya para la idea final es una letra bastante sencilla y le agregué dos lagrimitas a los lados. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Adiós.